Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo Directo en Revisión 2359 diagonal 2020, que es una importante sentencia a partir de la cual vamos a reflexionar sobre los criterios constitucional y convencionalmente existentes en materia de autoadscripción a pueblos y comunidades indígenas, pero también vamos a platicar de algunos temas del principio de legalidad en materia penal, del derecho de acceso a la jurisdicción del Estado, lo que se ha denominado la tutela judicial efectiva y un caso, un caso que tiene su propia complejidad a partir del contexto fáctico que ya expondrán nuestros invitados. Para entender el contenido y alcance de esta Importante sentencia. Le doy la bienvenida al programa a Alejandra Valois. Alejandra, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti. Es un placer poder estar aquí. Muy amable. Y también le doy la bienvenida al programa a Héctor Vargas. Héctor, gracias por estar en ya lo dijo la Corte. Al contrario, un gusto, un honor poder participar. Qué amable, Héctor. Héctor, eh, los hechos, los hechos del caso. Se trata, ya lo dijimos, de un amparo directo en revisión. Esto supone pues que incluso ya se tramitaron instancias previas al conocimiento que del caso tiene la Corte. Pero eh, te quiero pedir que nos debes entender cómo es, desde el punto de vista fáctico, que surge el caso y luego, eh, en la medida en la que lo consideres pertinente, Héctor, que nos debes entender el tránsito procesal del asunto hasta que finalmente se pone a conocimiento del de alto tribunal. Por favor. De acuerdo. Es eh, un asunto que representó para su resolución tener que abordar mm, varias aristas, eh, 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 cuestiones fácticas, cuestiones de técnica jurídica del amparo, cuestiones de dogmática jurídica penal, para poder llegar a una resolución eh, eh, apegada a derecho, apegada a la justicia y darle cauce a la continuidad de la investigación en lo que hace a, a los derechos de los pueblos indígenas. Eh, cuestiones, hablo de cuestiones fácticas porque al momento que se resolvió el asunto, la, 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 el amparo directo en revisión, tanto en primera instancia como en segunda instancia y en el amparo directo, entendemos que se vio uh, la situación de, de forma muy plana, de una forma simple y sencillamente como ocurrieron los hechos, eh, sin atender a todo un contexto histórico, una serie de eventos que finalmente determinaban una situación completamente diferente a lo que se resolvió. Hablamos de, de problemas de técnica jurídica eh, en el amparo, porque estamos en presencia de un amparo eh, directo en revisión que, bueno, desde... Eh, la ley de amparo se determina que su, su objeto es verificar constitucionalidad de leyes, verificar eh, interpretación eh, respecto de la propia norma fundamental. Eh, tiene, tiene un alcance acotado el ADR. Decir. Exactamente. ¿Y qué sucede? Que de pronto terminamos por ver un asunto en el que se resuelve mayormente en un plano de legalidad que no es propio de la. De, de, o aparentemente no es propio de la, de la... Y es uno de los temas torales. Así es, así es. Y cuestiones de, de, de dogmática jurídica penal, porque precisamente para poder resolver, para poder entender este asunto, eh, fue necesario hacer uso de esta herramienta jurídica que nos permite verificar la adecuación de la conducta concreta a la descripción típica del delito. ¿Qué sucedió? Eh, eh, el evento fáctico que se le atribuye... A, a los quejosos es que en un en una fecha y en un momento determinado um, eh, se presentan a las instalaciones de un dif municipal ocupadas se entiende por personal del ayuntamiento perso, personal municipal que desde ahí despachaba que desde ahí realizaban actividades propias del ayuntamiento eh, estas personas en, en, en un um, acompañadas de eh, otras tantas personas, se habla de 60, 70, irrumpen, irrumpen en las instalaciones, eh, generan una serie de daños, incendios, eh, sustracción de computadoras, eh, sustracción de bienes que estaban destinados para apoyar a, a, a personas con discapacidad, sillas de ruedas, bastones, eh, despensas, es, es, esta serie de situación. esta serie de situaciones. Eh, eh, se le cataloga eh, como un delito de sabotaje. Esto es muy importante. Muy importante, sí, sí, sí. Se le, se le tipifica de esta manera. Eh, eh, se hace la consignación respectiva. En primera instancia, a la autoridad judicial el Tribunal de Enjuiciamiento, eh, um, si bien es cierto que los exonera del, de delitos de robo con relación a algunos vehículos, eh, dicta una sentencia de condenar respecto del delito de sabotaje. En segunda instancia, en apelación eh, um, que hicieron valer los, los, los sentenciados en ese momento, eh, la sentencia del tribunal de la sala penal eh, um, exclusivamente hace modificaciones con relación a, a, a la devolución de unos vehículos relacionados con los hechos uh, para con el ayuntamiento. Eh, Interponen el... El, el amparo. Aquí cabe destacar que desde, desde este momento en sus conceptos de violación ya hacen una serie de manifestaciones eh, los quejosos tratando de evidenciar que el problema no es eh, tan sencillo como mirarlo en lo que en ese momento sucedió, sino que trae un trasfondo social, político, cultural. ¿Por qué? Porque precisamente estas personas eh, no es tanto que quieran eh, sabotear, que quieran causar eh, conflictos, perjudicar la capacidad de las instalaciones o, o, o las instituciones de, del estado, no, sino que ellos eh, tienen una pretensión sobre un derecho que han, que han adquirido a través de una serie de trámites que implica que sean, pues sea un, un ente autónomo, eh, un consejo eh, indígena que se rige por sus propias normas, que eh, tienen autorizado eh, el ejercicio del presupuesto que se les debe asignar directamente. Eh, no obstante, el tribunal colegiado no, no es que desatienda estas circunstancias, las tome en consideración, pero avala aspectos que son relativos a la motivación de la sentencia que está revisando, la sentencia de apelación, y dice: Bueno, pues tu condición indígena, tu condición en la que tú te encuentras, no te exime de que cumplas con la ley. Y tú estás cometiendo un delito. Pese a que lo considera, pese a que lo tiene presente, hace argumentos eh, de esta naturaleza eh, y les niega el amparo. Vienen al, al, a, la, a la revisión contra esta sentencia, insisten, insisten en esta situación de que eh, se trata de una cuestión completamente diferente. Ellos están pretendiendo hacer valer derechos. Son pretensiones que ellos tienen eh, fundadas en, en, en trámites que han hecho para constituirse como un organismo eh, propio a la par del ayuntamiento, pero ellos eh, dirigir bajo su propio gobierno, dirigir bajo su propio eh, presupuesto que tienen reconocido y asignado, que incluso ya se les ha entregado en algunas ocasiones. Ellos entienden que se trata entonces de una intromisión política social del ayuntamiento que les quiere restar ese tipo de derechos. así es como se, como se hacen los planteamientos. Eh, el asunto llega a la suprema corte de justicia de la nación, que es, eh, pues, el órgano encargado eh, de, de resolverlo relativo a la interpretación constitucional, relativo a la, a, la, a la constitucionalidad convencionalidad de leyes. y en un primer momento, presidencia, la presidencia de la suprema corte, eh, estima que no hay tema de constitucionalidad, que los argumentos son de estricta legalidad, y por tanto no le da trámite al, al, al asunto. interponen un recurso contra esta resolución que, dicta, eh, que se dicta en la presidencia de la, de la corte. que llega a la primera sala, y en la primera sala se observa que hay um, algunos cuestionamientos con relación Uh, al aspecto de que se están manifestando como personas indígenas y ubican que eso implica un trato preferencial, un trato diferenciado. ¿Por qué? Pues porque se les tiene que designar su defensor eh, que, que, que entienda de alguna manera las, las circunstancias en las que se está eh, llevando el asunto en el orden. Indígena, un traductor y cuestiones de este tipo. Y se le da entrada um, a, a la procedencia de la revisión extraordinaria. Mm, de esta manera se admite el recurso, eh, insisto, con un con una, uh, tema un poco acotado, pero finalmente tema de constitucionalidad, como es la autoadscripción indígena. Y de esta manera. Bueno, pues se, 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 se logra que la, 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 el recurso se admita y se entre, se entre al trámite. Perfecto, gracias, gracias Héctor. Alejandra, platiquemos entonces del tema de la, de la autoadscripción, que en efecto, como Héctor con toda puntualidad acaba de señalar, es, lo voy a poner así de manera coloquial, la, la llave que abre la puerta para la procedencia en esta discusión que había que incluso fue materia del recurso de reclamación sobre si era un tema constitucional o no, si ameritaba llegar a conocimiento en la Corte. ¿Qué dice la sentencia al respecto? Bueno, me parece muy importante retomar en primer lugar la máxima establecida en el artículo segundo constitucional, respecto a que México es una nación que tiene una composición, una composición pluricultural basada en sus pueblos indígenas. Ese es el punto preliminar del que debemos partir para poder determinar el resto de las prerrogativas que se establecen para, para, esto, para este tipo de grupos. Precisamente, como tú comentas, eh, la, la autodeterminación, perdón, la, el reconocerse como indígena es abrir la puerta, es cruzar el puente para que se desarrollen a su vez el resto de los derechos. Estos derechos... Emergen así precisamente atendiendo, uno, a lo que estamos diciendo, a que México está, la nación es pluricultural y está sustentada en sus pueblos indígenas. Entonces, es obligación de las autoridades, precisamente a partir de esa autoascripción, el. Emerger, el ayudar a que se emerjan estos derechos en forma adecuada. ¿Cuáles son estos derechos? Pues principalmente los que contempla el artículo 2, que es la, la libre autodeterminación, el autogobierno, el derecho, derecho a, este, a usar los recursos naturales, a la consulta, a la tutela judicial efectiva, al acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Y todo esto es precisamente por la vulnerabilidad que se advierte de estos grupos, porque hemos tenido una visión, te podría decir, colonizadora una visión occidentalizada, donde yo digo, sabes que yo vengo a decirte a ti, grupo indígena, cómo te tienes que regir, cómo tienes que hacer las cosas, porque yo sé más. Sin embargo, este grupo por su vulnerabilidad no estamos respetando sus derechos, no estamos ayudando en esa porción. Es por eso que es una máxima de, de, de la Constitución Federal el que podamos llegar pues, a esa finalidad, precisamente a que se respeten todos sus derechos a partir de la autodeterminación. Precis precisamente la autodeterminación dentro de un proceso penal significa eso, significa que tú puedes manifestarte en cualquier parte del proceso penal como indígena significa y a partir de eso como te comento la autoridad jurisdiccional que es aquí donde estamos tiene que respetar tus derechos tiene que tener una tiene que tener respetar esa identidad cultural que tú estás manifestando tiene que desarrollar estas prerrogativas y tiene que tener cuidado hay un problema en el caso de que tú no te, no te autodetermines como indígena pues precisamente porque el estado como ente de gobierno pues no va a tener la posibilidad de de, 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 de poder otorgarte estas prerrogativas. Dentro de, este, dentro de este marco de derechos que te comento del artículo 2, eh, quisiera hacer énfasis específico en el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, que es el punto este, toral que podría, que podría llevarnos a, al, al desarrollo de la sentencia. Este acceso pleno de, a, a la jurisdicción del Estado significa que en todos los procedimientos y juicios en que sea parte de los indígenas de manera individual o colectiva, se deben. Dos prerrogativas esenciales te da. La primera te dice que tienen derecho a, que, a tener un intérprete y un traductor que conozca de sus usos y costumbres y de sus tradiciones. Fíjate que en este asunto, cuando revisábamos la, la audiencia, digo, no es el punto específico, pero cuando revisábamos los discos de las audiencias, eh, advertimos que cuando, cuando están en, el, en la audiencia ya de juicio, eh, cuando les están tomando sus generales. Les pregunta el juez de la causa. Este, ¿ustedes hablan español? Sí. Ah, entonces no necesitan este ningún traductor. Y con eso dieron por saldado. Digo, no es el tema de aquí, pero desde pero, ahí empezamos pero, sí, a advertir. Sí, sí eh, permite advertir, ¿verdad? Como eh. venía. Cómo venía el asunto, cómo se había. Sí, sí, sí porque con eso lo dieron por saldado ese derecho. Bueno, ese era nada más como un punto no, pero muy que importante. consideré importante sí. y necesario sí, claro. retomar aquí, y eso se advirtió de, pues, de la revisión sí, de. Y, y qué bueno que nos lo comentas porque incluso <laughs> si quienes te están escuchando leyeran la sentencia, pues ese dato no viene aquí. No. No viene en la sentencia. No, no, ya... no, por eso pero... es este, cuando, ah, cuando revisamos los discos, nosotros estamos obligados a revisar la... pues, los discos, la, las versiones y todo, advertimos eso, desde ahí habría punto quizá para haber conseguido un amparo, pero pues va a ser un amparo para efectos, finalmente no iba no iba a dar el, el, el sentido que, que, que estaba pasando aquí bueno, esa es el, la primera prerrogativa la segunda prerrogativa implica precisamente que se tomen en cuenta tus especificidades, tus, tus costumbres, este tus tradiciones, sin embargo ese derecho no significa que yo puedo a ti, inculpado sacarte de la norma penal Sacarte del ámbito penal, porque hay quien pudiera pensar, bueno, pues por ser indígena, este, no le tienes por qué llevar un juicio, ¿no? no tienes por qué este, enfrentar los procesos. No, no, no podríamos, Alejandra, decir que es una excepción al marco de aplicación no, o, la, o al ámbito de validez personal de la norma exactamente, penal. Exactamente, o sea, están en el, es, está, ellos tienen que sujetarse al proceso si realmente cometieron un ilícito. Sin embargo, la perspectiva intercultural que tenemos que seguir aquí en este tipo de procesos precisamente el respetar sus usos costumbres y tradiciones a partir de la, de la, del reconocimiento de vulnerabilidad de este tipo de grupos nos llevan precisamente a examinar estos puntos con mayor cuidado como juzgador a que tomes en cuenta precisa este reitero sus costumbres si esa costumbre está vigente, si esa, si esa costumbre no es contraria a derechos humanos a, que, que, o que pueda impactar a, a una violación grave de derechos humanos, si eso te permitiría a ti actuar de otra forma si no fueras indígena. Y eso finalmente no significa, como decimos, que salgas de la norma. Eso lo que, eso lo que significa es que pueda haber algún atenuante, algún, este, algún excluyente incluso. Este, alguna, algún sobreseimiento o algún punto ahí en relación a eso. Digo, ejemplos son muchos, creo que ya, ya han comentado aquí puntos en esa parte de eh, en delitos, estuve revisando unos programas donde ya comentan esos puntos y, y te dicen eso. Aquí la importancia en esta sentencia es que se retoman una serie de parámetros que debe, que debe seguir el juzgador precisamente para juzgar con esa perspectiva intercultural respetando el derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Me llamó la atención que justamente en el desarrollo argumentativo que se hace en el propio fallo se cita una tesis eh, sobre perspectiva intercultural sí. que también da cuenta, te lo quiero, quiero plantear Alejandra, te lo quiero eh, preguntar, de una eh, lógica de respeto al precedente por parte de la Corte. O sea, lo que estoy intentando decir es que no es la primera vez que esto llega a conocimiento. Y el hecho de que un tribunal constitucional se acerque mucho a sus precedentes creo que es un mensaje positivo. Pero ese es un punto en donde prácticamente la argumentación de la Corte abre la sentencia, por decirlo así. Está muy, muy al principio del llamado estudio de fondo, ¿no? Sí, es un, sí, de hecho es un asunto de 2008. Y desde ahí ya se venía vislumbrando esto. Desde ahí ya se habían dado esas especificaciones de perspectiva intercultural. Estaríamos de acuerdo. Te, te, te pregunto también, Alejandra, en qué esto amerita o requiere una metodología de análisis de casos particular, diferente, no, no en el sentido de, como tú muy bien lo precisas, de exentar de la aplicación de la norma jurídico-penal a un grupo de personas porque se autoadscriban o no se autoadscriban, pero sí en cuanto a los deberes que tienen las autoridades jurisdiccionales para ir desahogando. Los procesos sometidos a su competencia. ¿Podríamos enfocarlo de esta manera? Me parece que en materia penal, de hecho, pues nosotros estamos obligados a hacer un análisis caso por caso. Porque si bien es cierto que puede existir un lineamiento general, no todos los casos son similares. Ahora, máxime en indígenas, donde tenemos, debemos tener un mayor cuidado, y no solo indígenas, en grupos vulnerables en los que estamos obligados a tener un mayor cuidado una mayor atención a estos puntos debemos examinar porque quizá no lo que resolvió este asunto puede resolver este de manera igual. Por aquí precisamente por eso se abre desde aquí desde desde ese acceso a la jurisdicción plena del Estado porque advertimos que fue donde no se tomaron en cuenta esto, donde como nos comenta el maestro Vargas se hace todo de manera muy plana. O sea, no se retoman esto. Si bien es cierto, sí, dicen, sí, son indígenas. La sala de apelación sí retoma algunas cosas de que dice, sí, son indígenas, pero no va más allá, ahí se queda. Hasta ahí para. Precisamente porque no se trata nada más de citar el protocolo, ¿no? De de actuaciones en, en asuntos de indígenas, sino que tienes realmente que sentarte, ver dónde es donde se pudie, pudo haber afectado, qué es lo que pudo pasar, qué consecuencia pudo generar esto, y precisamente a lo mejor vas a determinar un atenuante, vas a determinar en el caso del amparo un amparo para efectos o un amparo liso y llano como es aquí atendiendo precisamente hacia el marco que lo vas a, que lo, al marco que lo estás enfocando. Eh, Héctor, regreso contigo, Héctor sí. Vargas. A ver, eh, hay, un, hay una cuestión de pasadita por ahí, la sentencia la menciona, que estimo es importante. Eh, efectivamente, como dice Alejandra, el hecho de que el artículo 2 reconozca un espacio no solamente para la autoadscripción, sino para la autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas, conlleva, a su vez, a pareja, diría yo, un reconocimiento de fuentes del derecho específicas. Y decía también Alejandra de manera muy puntual: usos y costumbres. ¿Cómo lo vamos a verificar o cómo lo vamos a acreditar? Y te lo planteo de manera específica porque, insisto, por ahí de pasadita se habla en la sentencia de peritajes antropológicos. Sí. Un comentario, sí, lo, por favor. Muy interesante. Um, para un, un, un punto que me gustaría destacar, para partir de eso, eh, eh, el, el manejo del término indígena de ninguna manera es. Despectivo, eh, digamos, ya la, 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 la concepción de estas personas ya, ya cambió. Ya, ya no vamos a entender con una, una persona a la que se le puede denigrar, eh, al contrario, se les considera desde el punto de vista constitucional como una gente que eh, tiene una cultura, una tradición, una formación. Ellos están orgullosos. Precisamente de esta eh, característica. De Oye, su... Y además lucharon por tener este reconocimiento, ¿no es exactamente, cierto? Exactamente. Ese artículo 2 es producto también Así es. De, de, de ese orgullo, de esa lucha. Precisamente lo que se, lo que se buscó con, con este artículo, y que, que tiene anclaje convencional, es precisamente eh, el reconocimiento de ese tipo de derechos. Eh, eh, el, uso de las el uso y las costumbres que les permite regirse, que les permite eh, conducirse de acuerdo a su lo que es su tradición, ¿verdad? De manera tal que se les reconoce ese derecho a la par de lo que es un, un derecho, dijéramos, eh, coloquial, un derecho eh, occidental. Occidental, sí. ¿no? exactamente como lo mencionó sí, sí, sí. la, la maestra Valois. Eh, es, esto hace, pues... Eh, este reconocimiento de derechos eh, permite su autodeterminación, que ellos elijan la forma en la que se van a gobernar, la forma en que se van a eh, dirigir, la forma en que se van a. incluso sus, el reconocimiento de sus propias normas consuetudinarias que pueden constituir para ellos una ley, eh, entendida esta como una forma de regir la conducción de una conducta determinada. O sea, ahí lo que tenemos es una fuente del derecho. Exactamente. Que, que a la postre. Dan lugar a esos usos y costumbres que se proyectan. Ahorita estamos platicando de un proceso penal, pero pueden tener. Sí, así es. Diversos, diversos impactos, sí. Desde luego, desde luego, pues es, eh, esta, estos derechos, esta forma de conducción, no puede estar por encima de los derechos fundamentales. Ese sería de un límite. Así es. De manera tal que cuando se presenta una situación de este tipo, claro que pueden ser ellos objeto de. Um, sometimiento a lo que es la justicia normal. Bueno, ahí como todos, ¿no? Ah, exactamente. Como el exactamente. resto de personas que estamos en el territorio nacional. Así es, así es, así es. Entonces, precisamente al tenor de estos derechos, um, de acuerdo con el caso, tratando de aterrizar la, 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 la idea general que, que pretendimos dar, aterrizando al el caso, ellos realizaron una serie de trámites, una serie de requisitos para constituirse como un órgano autónomo eh, diferente de la división eh, que conocemos eh, tradicionalmente como, a, como un ayuntamiento para regirse como un consejo indígena para ellos ser quienes determinen su pro, sus propias normas, su pro, propia forma de conducción, eh, eh, el propio manejo de sus, sus ingresos que se les asigna, que, eh, que se logró conseguir a través insisto, de que se les reconoció esa característica. Y incluso este carácter. Fue en materia de litigio, ¿verdad? Así fue. Y, Así y, fue. Y, y fue el tribunal electoral, eh, por vía electoral, pues, ¿no? Así fue. El juicio de derechos civiles y políticos es el que se instaura precisamente para, para poder este, llegar a eso. Comentábamos, fíjate, bueno, este, en la mañana, sí. eh, Cherán, uh -huh. que es una comunidad indígena sí, reconocida bueno. Y, y en el estado de Michoacán son vecinos. Y, y ese, ese fue un tema también de los grandes precedentes sí. en el sistema jurídico mexicano del espacio que debería reconocerse a usos y costumbres, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, a... por cierto, que este es un caso de Michoacán. Sí, sí, y te digo que este... son vecinos, Cherán y Nahuatsen son, son vecinos, es una comunidad vecina. Y advertimos precisamente que el proceso que se fue dando en la comunidad es muy similar a lo que se había hecho en esta ocasión. Precisamente, pues este, lo que nosotros, lo que advertimos en el, en el proyecto y lo que estuvimos investigando, lo que estuvimos revisando en los cuadernos, en las actas, es que ellos desde 2015 habían celebrado una sesión. Habían llamado a toda la comunidad, se reunieron más de 4.500 personas para delimitar este qué tipo de gobierno querían, para determinar cómo se iban a regir y también para desconocer precisamente al ayuntamiento que estaba y proclamarse como un autogobierno. Entonces lo que querían era tener están divididos por barrios en La Entonces lo que querían era precisamente Tener este representación de, de órganos de poder en cada barrio, representantes que estuvieran ahí, de que tuvieran el control de la seguridad, de, de los bienes. Y un punto esencial que también que están, que están ahí manifestando es el derecho al manejo de sus recursos y sí, participación. Que también federal. les fue reconocido, ¿no? Por ya, ya, Exacto. Por ahí Y ya vienen, ellos, bueno, ellos piden antes de ir al tribunal electoral, bueno. Perdón, en, viene esta acta donde se proclaman, ya todos lo aceptan, más de 4.500 personas. Y viene también que en el ayuntamiento alter, anterior al, al en que tuvieron el problema, le cede lo que comentaba este Héctor hace rato, le cede precisamente dos automóviles, un camión de volteo y el manejo de ciertos recursos, de, de los que después se les acusa de robo, sí. cuando ya está el conflicto. O sea que ya, que ya había un contexto también. Sí, sí, ya había sí, un sí. contexto. Eh, digamos, más allá de la circunstancia, la fecha, etcétera, que a la postre da lugar al proceso penal. Pero, pero ahorita ustedes ya nos están dibujando un contexto de eh, especificidad cultural por un lado, pero de conflicto social por otro. Hay sí, que claro. decir las cosas como son también, ¿no? Sí, claro. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan. Estamos platicando con nuestros invitados del Amparo Directo en Revisión 2359, Diagonal 2020. Y ya lo han escuchado. La situación del reconocimiento del acceso pleno a la jurisdicción del Estado por parte de personas que pertenecen a grupos y pueblos uh, eh, indígenas y también el tema de la autoadscripción. Sobre esto seguiremos platicando, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestros invitados acerca del de contenido y alcance de la sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 2359, diagonal 2020. Alejandra, Alejandra Valois, pues ahí, estaba, ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está el asunto. ¿Qué más, qué más decir sobre cómo se configura? Me, me atrevo a calificarlo así, Alejandra, si exagero, me, me, lo, me lo dices por favor, pero de este conflicto dada la existencia de una autoridad eh, constitucional, digámoslo así, con fundamento en el 115 que es el ayuntamiento, ayuntamiento. y el Consejo Indígena, como decía Héctor Vargas, pues reconocido por eh, autoridad jurisdiccional incluso en sentencia que es así no no nadie la digamos eh, queda firme, verdad? Ese es el contexto. ¿Qué más eh, bueno relación Este partiendo precisamente de ese conflicto y de la conformación como consejo indígena, que se hace a partir del acta de la Asamblea. Esta, esta acta de Asamblea también se protocolizó, se tiene que señalar. Eh, esta, eh, los representantes de la comunidad van a las autoridades estatales, precisamente a solicitar que a partir de todo esto se les otorguen los recursos y se les otorguen las participaciones federales para que ellos las puedan administrar. Eh, no les hacen caso, van con el Tribunal Electoral y tramitan un, un juicio de derechos civiles y políticos. Su objetivo principalmente, y lo desglosa muy bien el Tribunal Electoral en su sentencia 35 de 2017, es precisamente, en primer lugar, lograr la autodeterminación y también este, obtener recursos para financiarse. Y el Tribunal Electoral lo señala así. Dice, efectivamente... Para lograr su autodeterminación tienen que manejar sus recursos. No basta con que, empala, con que aquí le digas que sí que eres libre para determinarte si no tienen recursos con los que puedan administrar este, de la forma que ellos consideren adecuada. A partir de eso, precisamente de esta administración de recursos, en 2017 se dicta, se dicta la sentencia respectiva. Los, punto, eh, los puntos básicos son que precisamente se ordena hacer una consulta. Se ordena al Instituto Electoral del Estado. Que haga una consulta en la cual se pueda determinar si es, se puede determinar si es voluntad de la comunidad estar, este, que su autoridad sea precisamente el Consejo Indígena. Si es, y se, se hace la consulta, se resuelve que sí, que es voluntad de la comunidad regirse eso. También, este, a partir, y también se ordena al ayuntamiento que se haga una sesión de cabildo para que se diga la forma en que se van a entregar los recursos a. A, esta, a, a la comunidad y también se ordena a la Secretaría de Finanzas que los asesore fiscal y administrativamente para saber cómo se debe llevar esto. Por dos o tres meses este, se les entregan los recursos después de todo esto, sin embargo cambian de, este, de ayuntamiento y ya no se les da nada. Este, y es precisamente pues, donde ya este emerge el conflicto, esto ya fue en 2018 más o menos. Eh, ya no se les da nada y, y referían las autoridades que era porque no sabían mane manejar la hacienda que no sabían cómo cumplir con esa obligación y es ya donde llega el, el punto Héctor Héctor Vargas el punto dice Alejandra y dice muy bien pues es un proceso penal nada menos claro y yo te quiero plantear esta cuestión la imputación se formula por el delito de sabotaje en la Así sentencia es. se analiza de manera muy puntual, se citan criterios eh, interamericanos también, Así es. Y, y se da una perspectiva muy amplia. Cuéntanos sí, esa parte. No? Por favor. Muy interesante la, la, la cuestión. Ya, ya quedó eh, perfectamente delimitado que eh, el problema no era tan plano como se resolvió en las instancias y en el amparo, sino que traía un trasfondo que le da un contexto completamente diferente para los efectos del derecho penal y también otro punto es que eh, más allá de lo que se dijo en el recurso de reclamación que permitió eh, acceder al, al recurso de la, del amparo directo en revisión eh, ya no, el tema ya se desbordó lo relativo a la autoascripción indígena ¿por qué? porque se encontró en el estudio que había eh, otro tipo de problemas de mayor envergadura que de resolverse eh, le representarían un mayor beneficio a, a, los, a, lo, a los quejosos, que es premisa que establece la, 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 la propia constitución y la propia ley de amparo, eh, buscar siempre el mayor beneficio. bueno, ¿qué, qué, qué sucede? sucede que tenemos entonces dos posturas, verdad? Eh, eh, a entender de los del consejo indígena. Ellos tienen el derecho a lo que está sucediendo, eh, eh, o eh, tienen derecho a esos recursos y al manejo propiamente, digamos, de la administración de ese ayuntamiento. Y, por el contrario, entienden que se trata de una invasión de funciones, el que un ayuntamiento constitucional esté trabajando y manejando sus dineros pretendiendo eh, robarles crédito, pretendiendo robarles legitimidad. ¿Qué sucede? Que el sabotaje. Es un delito de naturaleza política y que se ha entendido incluso a nivel convencional como una forma de sometimiento precisamente a, 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 a personas de, de origen indígena. Se hace la consignación por un delito que es por su propia naturaleza, delito político complicado y de consecuencias jurídicas eh, muy, muy extensas, eh, teniendo ya nosotros el conocimiento de esta premisa de que ellos buscaban eh, recuperar lo que era pretensión legítima para ellos, eh, se analiza ya en ese contexto y se observa que la norma, en su descripción legal, eh, lleva inmerso un elemento subjetivo específico, es decir, que la conducta se desarrolle precisamente para perjudicar la capacidad de las instituciones gubernamentales del Estado. Esto es muy importante si lo analizamos al tenor de la dogmática jurídico-penal. Comentamos que era otro de los de los problemas que presentaba el asunto. ¿Por qué? Porque eh, eh, cuando, cuando hablamos de, del párrafo tercero del artículo 14 constitucional, que nos señala la exacta aplicación de la ley, esto implica, si bien entendido, como la mayor garantía que tiene el gobernado con relación a la acción punitiva del, del Estado. ¿Por qué? Porque se constriñe a que los hechos se encuadren perfectamente en la descripción normativa. Si no encuadran, la conducta no es típica. En este caso, encontramos que si lo que ellos buscaban era reivindicar a nivel de pretensión sus derechos y no buscaban generar eh, problemas con relación a lo que es eh, el desarrollo, la continuidad. El trabajo de un ayuntamiento, entonces su conducta no era propiamente delictiva. Faltaba un elemento. Les falta un elemento. Eso fue lo que se entendió. Se hizo una interpretación, insisto, ya no tan plana de lo que sucedió, sino en el contexto de los hechos, cómo se fueron presentando, que nos llevan a una conclusión completamente diferente de lo que en un momento determinado se entendió. En esa parte, Héctor, me, me llama mucho la atención y, y lo digo. Eh... Como un halago incluso a la sentencia y al trabajo que ustedes hicieron en la sentencia, que es un análisis de dogmática penal puro, es un análisis de teoría del delito. Así es. Porque van desagregando. Así es. Todos los diferentes tipos de elementos, ¿verdad? Así es. El, el punto medular es el que tú señalas, pero en la sentencia están analizados todos. Así es. Es precisamente eh, la garantía que otorga el análisis de la exacta aplicación de la ley penal. Un legislador determina cómo se conforma una conducta delictiva, establece los elementos y precisamente la garantía que se tiene para poder corroborar si el hecho encuadra o no es el ejercicio de un ensayo uh, a través de la dogmática jurídico-penal para ver si el hecho encuadra perfectamente la norma. Si no encuadra, la conducta resulta típica y en consecuencia no se acredita el delito cualquiera que este sea, y esto implica una cuestión de atipicidad. Estando en ese punto, en el desarrollo argumentativo de la sentencia, Héctor, ya no se vuelve tan relevante el tema de autoascripción. No. O sea, eh, eh, quizá lo fue para efectos de la procedencia, etcétera, pero ahorita... Así es. Eh, eh, digamos, la, eh, la Corte se orienta... Así es. ...hacia otra argumentación. Sí. Así es. Y, y esto hablábamos en, al inicio del... Los problemas técnicos que se tuvieron que sortear, porque estábamos en un recurso de amparo directo en revisión, que decíamos tiene su, su, su estudio muy peculiar en relación a la constitucionalidad de las normas o la, o la interpretación constitucional que se haga de la constitución. O sea, la, la Corte ahí no puede hacer y terminamos, lo que quiera, lo que sea. Lo exactamente. Que terminamos por analizar en legalidad un asunto que es materia, que es incluso competencia del propio colegio. Pero ¿qué sucede? Que nuevamente se entiende que si bien ahí aterrizó, lo cierto es que detrás de él, de esta, de esta aseveración, encontramos violación precisamente a la fracción octava del artículo 2 constitucional que, que atañe al, al acceso efectivo de los, de los indígenas a, a la jurisdicción del Estado. Se encontró que esto impacta también en, en, en lo que es... Eh, el derecho a la tutela judicial efectiva, que esto impacta también en, en el dictado de una sentencia debidamente fundada en derecho, que esto impacta también en violación al principio de legalidad. Todo esto eh, hizo, precisamente, justificó que fuera factible que a través de esta vía se pudiera analizar el caso concreto respetando los lineamientos que rigen a la figura, a la instancia en la que estamos trabajando. A ver. Llegados a ese punto, Alejandra, Alejandra Valverde, uh -huh. entonces, la Corte toma el tipo penal de sabotaje, uh -huh. lleva a cabo una disección, uh -huh. como es propio del análisis eh, de dogmática penal, uh -huh. de teoría del delito, etcétera, y se percata de que hay un elemento que no está crédito. Bueno, entonces viene un tema, Alejandra, que... Te voy a pedir que seas tan amable de, de ayudarnos a entender. Con gusto. ¿Qué debe de suceder ahí? ¿Cómo, cómo, cómo la Corte entiende eh, llegado a ese punto? Ojo, eh, porque esto es una línea argumentativa que la sentencia va desarrollando. Pero cuando ya llegue ese punto, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Alejandra, por favor. Bueno, me parece que en primer lugar debería, deberíamos ceñir y hacer referencia precisamente a las pruebas de cargo y de descargo si con esta se lograba acreditar esto que es precisamente el elemento que volitivo de la conducta que no se estaba acreditando entonces se vienen testimoniales de cargo acá, este precisamente la, vienen por personas del ayuntamiento el contador la esposa del presidente municipal y con esto lo único que logran acreditar es que a lo mejor hubo un daño en propiedad ajena que hubo robo quizá que hubo, pero no logran acreditar que tuvieran la finalidad precisamente de perjudicar la capacidad de las instituciones. Únicamente se quedan hasta ahí. Ahora, las pruebas de descargo son de dos líderes principales de ahí, de los, de los, de los barrios de, de, de la comunidad indígena. Ellos sí van hacia ese punto, van diciendo, es que nosotros lo único que estábamos pretendiendo era recuperar lo que ya se nos había dado. Era precisamente tener el control de la administración de los recursos. Nosotros no queríamos hacer otra cosa. Nosotros lo que queríamos era esto porque nosotros ya, te, ya tenemos una autodeterminación. Y por eso es que en la sentencia se dice de esta forma, conforme a los medios de prueba, no logras acreditar precisamente ese, ese elemento volitivo de la conducta, no tienes la finalidad de perjudicar las, las, este, las instituciones del Estado lo que estás queriendo más bien lo que ellos tienen es ejercer un pretendido derecho ejercer un pretendido derecho a la autodeterminación al autogobierno y que de esa forma se puedan consagrar sus derechos frente a esto es que precisamente pues qué hacemos si no hay delito si no se, no se configura el delito cuál es la, la consecuencia pues no hay pena entonces, este, precisamente, por no afectar el lombicinidem y por no hacer un proceso tan largo, y te lo regreso, si estás advirtiendo eso, y estás adv advirtiendo esas violaciones graves que existieron y que, no se habían, y que no se habían tomado en cuenta, pues precisamente es que se determina aquí conceder el amparo de manera lisa y llana. ¿Quién? Lisa y llana, esa es una forma... <laughs> este, a ver, pero cuéntanos para quien te está escuchando, Alejandra. Porque es una forma muy, muy jurídica, muy propia de abogados, ¿verdad? Pero, ¿qué alcance tiene? Es un amparo pleno. Este amparo pleno significa que, en este caso específico, no hay delito y si estás privado de tu libertad, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Que vas a salir libre. Inmediata. Inmediata. Se, se notifica por el se medio más. El mismo día que salió la resolución, se notificó y salieron en libertad estas personas. Así, así eh, termina esta historia. Uh -huh. Ahora. Héctor, uno pensaría, y, y Alejandra lo, lo desliza también, lo pone en la mesa, sí. que quizá hubo un error en el ejercicio de la acción penal y se fueron a un tipo que incluso ha sido cuestionado. En la sentencia aparece un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice, cuidado con el uso del tipo penal de sabotaje porque puede y de hecho... Eh, se ponen ejemplos donde se usa para reprimir la protesta social, para eh, encubrir a través del uso del derecho penal, pues en realidad otras finalidades de claro. orden ideológico político. Así es. ¿Coincides en esto? Sí, desde luego, desde luego, esto no quiere decir, y así se, eh, se estableció precisamente en la resolución, que la conducta que hayan desarrollado los quejosos y el grupo de gente que los acompaña sea lícita, ¿verdad? Desde luego que hay ahí aspectos uh, uh, de antijuridicidad, sin embargo, eh, el titular del ejercicio de la acción penal, el titular de la acusación, el Ministerio Público, decide señalar que para él las pruebas acreditan este delito y finalmente, al no acreditarlo, se justifica que se le en atención al principio de presunción de inocencia de que gozan los inculpados que se les deje en libertad insisto esto no implica que su conducta haya sido lícita de ninguna manera sin embargo no se les acusó correctamente no se les acusó por el hecho que exactamente cometieron que pudieron haber sido daños en propiedad ajena que pudieron haber sido eh, robo sí, que sí, sí. mil cosas sí pero sí. La, el órgano de acusación decide hacer una imputación, decide acusar exclusivamente por este delito que tiene un contenido completamente diferente. A lo que y, y ahí hecho. también la Corte, el mensaje que da, me parece, de, de fondo en, en la lectura ya de, de cómo termina la historia y todo es, pues tenemos que tomar en serio el principio de legalidad penal del 14 párrafo tercero. O sea, si no, si no hay encaje típico, si no se acredita la tipicidad, pues no, no, no se puede Así mantener. Es. Eh, una sentencia condenatoria. Así es, no, no tendría ningún sentido que estuviera consagrado en la Constitución si no se respetara. Bueno, pues ahí está, ahí está la cuestión. Alejandra Valois, Héctor Vargas, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia y gracias a usted por su tiempo y por su atención al programa Ya lo Dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto. thank <music> you